misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo el amado, mi predilecto, escúchenlo. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron nada
a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pues siéntense, por favor. Uno ve que ellos tenían la misma dificultad que podemos tener nosotros de quedarnos apenas con la visión de las cosas naturales, de las cosas terrenas, y no remitir y ver detrás de las acciones terrenas la presencia de Dios y la divinidad de Dios que está constantemente al lado nuestro y dentro de nosotros por la gracia. Porque nosotros vemos aquí que ya es el fin prácticamente de la vida pública de nuestro Señor, y ellos acostumbrados a nuestro Señor, pues como viene esa ayuda de nuestro Señor para ellos, porque ellos tal vez tenían o se quedaban en la visión natural de nuestro Señor en cuanto persona, en cuanto hombre, en cuanto profeta, en cuanto Mesías, pero en cuanto humano. Y nuestro Señor les quiere hacer ver a ellos por un apostolado con ellos, para que ellos terminen de comprender quién era nuestro Señor. Nuestro Señor deja por ellos transfiguración. Tiene una figura, pasa a ser otra. O a través de una figura traspasa o transparece algo que está en ellos y que por la pura figura humana de nuestro Señor no se ve. Porque nosotros debemos comprender y recordar que nuestro Señor era hombre, Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. Y dentro de Él estaba la divinidad, Él era la divinidad, pero por así decir, ocultada en su figura humana, que transparecía apenas en sus milagros, en su belleza, en sus enseñanzas, en su mansedumbre, en sus virtudes. Pero ellos quedaban ahí. Y tanto que quedaban ahí, que dice que nuestro Señor subió a orar y les pasa lo mismo con el huerto de los olivos, se pusieron a dormir. ¿No ven que dice que se espabilaron? Si se espabilaron, que estaban durmiendo. Porque nuestro Señor seguramente demoraba en la oración y ellos rezaron un poquito y bueno, ya se les sacó el combustible y entonces ahí, y nuestro Señor hasta en un momento determinado, claro, en el huerto de los olivos también nuestro Señor, ellos también se durmieron. Entonces nuestro Señor hizo una actitud de apostolado, de bondad para con ellos. Nuestro Señor tuvo a lo largo de la vida con ellos muchos actos de bondad, tal vez este de los mayores. Tal vez el mayor seguramente es cuando nuestro Señor en la última cena les dio de comer y de beber su carne y su sangre. Eso no se compara con nada. Pero en fin, no vamos a hacer comparaciones. Pero en el momento del sueño, el momento que ellos, por así decir, no lograban vislumbrar la divinidad por detrás de la humanidad de nuestro Señor en un acto de bondad le muestra la divinidad de Él. Y entonces se rodea de esplendor y baja la nube y Elías, y ahí sí se despiertan. Y se encuentran tan agradados porque reciben el influjo de la gracia divina. Y dice, Señor, hagamos tres tiendas. Ahí sí bonito, que él piense las tiendas para los tres y no para ellos. Seguramente después si le iba, bueno, nos quedamos aquí los seis. Nuestro Señor, Moisés, Elías, Pedro, Juan y Santiago, ahí estaban. Pero era también para prepararlos a ellos, porque ustedes ven que lo que ellos no querían entender, que nuestro Señor iba a ser muerto en la cruz, iba a ser entregado en Jerusalén, y eso deshacía los planes triunfalistas que ellos tenían de nuestro Señor. Y entonces ellos lo que escuchan es conversar a nuestro Señor con Moisés y con Elías sobre la muerte que nuestro Señor iba a tener en Jerusalén. Y ahí ellos se espabilan aún más, ya no solamente del sueño físico, sino del sueño de comienzan a ver realmente cómo eran las cosas. Y por eso ven, viene una voz que sale de la nube. Recuerden la nube que bajaba sobre Moisés en la tienda de la reunión, la manifestación de Dios. Y le dice, este es mi hijo escogido, escúchale. Es como decir, escúchale, seguirlo, ser fiel a Él, porque lo que les viene es muy difícil, porque me van a ver a mí ahora glorioso agonizando en la cruz. Y para que ustedes me vean agonizando en la cruz, no se queden apenas en la muerte y esperen la resurrección que yo les prometí.
Y como estaban medios así, que dormían, que no dormían, también se les olvidó. Y cuando vino la muerte de nuestro Señor, ellos huyeron, pero algo les quedó. Tanto es así que después comenzaron a volver y son los fundamentos de la iglesia. Por eso la iglesia se llama apostólica, que está fundada en nuestros apóstoles, a los cuales la divinidad de nuestro Señor se les manifestó. Y saben que esa divinidad se nos manifiesta con mucha frecuencia a nosotros. Nosotros la sabemos por la fe, pero muchas veces tenemos esas consolaciones interiores, esos arrebatos interiores. A veces sentimos que Dios está dentro de nosotros, es una transfiguración también. Cuando nosotros tenemos esas consolaciones espirituales por las cuales sentimos que Jesús está dentro de nosotros, sentimos que Jesús nos ayuda, sentimos que Él es bueno, tenemos lo que el otro pino decía, un flash, tenemos un arrebato y después eso como que se apaga. Tenemos que vivir de ese recuerdo como les tocó vivir a ellos. Esas manifestaciones de Dios vamos a pedirla para que nuestro Señor, así como se los manifestó a Él, a ellos, para mantenernos en la fe, que Él también nos socorra con esas manifestaciones interiores para mantener en nosotros la fe que nos mantiene unido a Él. Y ahí sí podemos hacer las carpas y las tiendas que querramos, y ahí vamos a vivir junto a Él para gozarlo de a Él por toda la eternidad. Vamos a pedir esa misericordia para nosotros, que Él se nos manifieste, nos consuele y nos ayude en las agruras del camino de esta vida. Continuamos la Eucaristía por todas esas intenciones y por las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Entonces nos ponemos de pie porque hoy es fiesta, solemnidad de la transfiguración del Señor, y vamos a proclamar nuestra fe proclamando el credo. Creo en Dios Padre.